Amigas y amigos, iniciamos una semana muy importante para nuestro país en el ámbito internacional. El miércoles 16 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia en La Haya dictará la sentencia sobre la invasión de Nicaragua a Isla Calero y el presunto daño ambiental que, según el gobierno de Daniel Ortega, ocasionó la construcción de la trocha fronteriza en el río San Juan. Recibiremos la sentencia con la tranquilidad que nos brinda estar del lado de la verdad. Tengo entera confianza en el equipo de abogados que nos defienden desde la administración pasada. Aunque es imposible prever los resultados del juicio, estoy seguro que la Corte no podrá pasar por alto la solidez de nuestros argumentos en defensa de la soberanía nacional. Se ha hecho la tarea a cabalidad. Fiel a sus principios y a nuestra tradición de apego a las resoluciones de los tribunales internacionales, nuestro país acatará este fallo sin apelaciones. Exigimos que Nicaragua haga lo propio. Ese es el único camino para garantizar la pronta normalización de nuestras relaciones en un marco de respeto y espíritu fraterno. Costa Rica mantiene su promesa de atender dignamente y procurar en el más breve plazo posible el paso regional de los migrantes cubanos que actualmente se encuentran en nuestro país. A pesar de nuestras limitaciones económicas y la falta de entendimiento y colaboración centroamericana ante este drama humanitario, los funcionarios de mi gobierno las municipalidades, las iglesias, la empresa privada y las comunidades han honrado con valentía, entrega y cariño los compromisos humanitarios que Costa Rica siempre ha defendido como parte consustancial de su nacionalidad. Todos ustedes merecen un gran reconocimiento por representar lo mejor de nuestro pueblo, su generosidad, su solidaridad y su inquebrantable adhesión a la defensa de los derechos humanos. Numerosas organizaciones y pueblos del mundo reconocen la labor que ustedes están haciendo y la magnitud del esfuerzo en favor de las y los migrantes. Pero también es cierto que, siendo un país pequeño, no podemos mantener indefinidamente esta tarea que requiere, además de acciones regionales para que los migrantes puedan continuar su marcha hacia los Estados Unidos, recursos materiales y financieros que nos permitan atenderles mientras permanezcan en nuestro territorio. Esto lo plantearé con fraternal franqueza en las reuniones que sostendré la próxima semana en San Salvador con todos los presidentes del SICA y en La Habana con el presidente Raúl Castro. Finalmente, llegó el tiempo para que Costa Rica y Cuba restablezcan plenamente sus relaciones y reanuden los esfuerzos de entendimiento y beneficio mutuo. Tras la última visita bilateral de un presidente costarricense a La Habana, realizada por el doctor Calderón Guardia en 1943, y el restablecimiento de relaciones efectuado por el expresidente Arias Sánchez seis años atrás, realizaré una visita oficial a Cuba con el fin de aprovechar en beneficio de nuestro pueblo todas las oportunidades que este país ofrece en materia de educación, salud, deporte, turismo, intercambio científico, así como las posibilidades de apertura de mercado para los productos nacionales. Ministros, diputados, rectores de diversas universidades públicas y más de medio centenar de empresarios me acompañarán en la misión de asegurar que esta visita marque una huella profunda en la consolidación de los vínculos con un país clave en nuestro horizonte inmediato de desarrollo. Un país clave también en el acercamiento estratégico que nuestra administración realiza hacia la cuenca del Caribe. Reitero mi optimismo y mi confianza de que costa rica unida continuará respondiendo según la mejor tradición democrática a los desafíos y oportunidades que la globalización nos presenta. que pasen muy buenas noches. por una ciudadanía mejor informada. Visite